Vamos a comenzar con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cargo mi gancho y voy a trabajar este macizo donde iniciamos. Aquí donde tenemos la primera cadena. Saco 2 y cierro. Ahora medio punto a la tela. Enseguida 3 cadenas, medio punto a la tela, giramos, trabajamos 3 cadenas, 1, 2, 3, cargo mi gancho y voy a trabajar en este medio punto, saco 2 y cierro, 3 cadenas nuevamente. Un macizo en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Giramos nuevamente. Subimos con 3 cadenas. Cargo mi gancho y en esta parte voy a trabajar 3 macizos más. En este macizo. Saco 2 y dejamos abiertos. Nuevamente cargo 2 veces. Saco 2 y dejamos abiertos. Nuevamente. Saco 2. Y ya que tengamos estos 4, cerramos todos juntos. Así. Enseguida. 3 cadenas, macizo sobre macizo, tres cadenas, un macizo en este medio punto, saco 2 y cierro, tres cadenas y un macizo en el medio punto que está en la tela. En el mismo medio punto donde trabajamos el macizo anterior. De esta forma. Ahora medio punto a la tela. Tres cadenas. Medio punto a la tela. Giramos. Trabajamos tres cadenas. Y nuevamente este macizo en este medio punto. Y en cada vuelta que estamos dando, estamos aumentando lo que es este espacio que queda en forma de triángulo. Continuamos con 3 cadenas. Macizo sobre macizo. 3 cadenas. Macizo sobre macizo, 3 cadenas y vamos a trabajar en esta parte antes de los macizos, saco 2 y cierro, así, giramos a nuestro derecho, subimos con 3 cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar 4 macizos en este primer espacio. Saco 2 y cierro. Tengo 1, 2, 3 y 4. Contando con estas cadenas serán un total de 5. Entonces ya que los tengo, cargo mi gancho y me paso al siguiente espacio y vamos a trabajar 5 macizos en total. Tengo 2, 3, 4 y 5.
Cargo mi gancho y me paso a este siguiente espacio y vamos a trabajar un total de 4. Tengo 2, 3 y 4. El número 5 lo voy a trabajar encima de este macizo. Así. Continuamos con un espacio de 3 cadenas, un macizo en este medio punto, nuevamente el espacio que es el aumento con 3 cadenas y el macizo aquí mismo en el medio punto. Medio punto a la tela. Y aquí tenemos lo que es el primer motivo donde vamos a trabajar nuestro gorrito. Para continuar con el siguiente, en esta parte volvemos a trabajar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cargo mi gancho, trabajamos aquí mismo en el medio punto, medio punto a la tela. Y este primer triangulito es este del inicio. Continuamos de la misma forma, 3 cadenas, medio punto, giramos, trabajamos el espacio que es el aumento, 3 cadenas y el macizo en la tercera cadena de estas 6. Así. Giramos y nuevamente volvemos a trabajar estos 4 macizos encima de este macizo. Saco 2, saco 2 y dejamos abiertos hasta tener un total de 4. Cerramos juntos. Y continuamos trabajando nuevamente estos 3 espacios y siguiendo este mismo procedimiento completamos el segundo motivo. Y exactamente repitiendo el mismo procedimiento vamos a continuar alrededor de toda nuestra servilleta. Una vez que ya completamos alrededor de toda nuestra servilleta, aquí les muestro cómo me ha quedado la esquina. Entonces voy a cerrar y aquí ya tengo estos macizos y las 3 cadenas. Realizamos el macizo que va en este medio punto, el espacio de aumento y el macizo aquí mismo. Y cerramos donde iniciamos. Voy a cerrar con un punto deslizado o medio punto. Y cortamos. Y así es como estaremos cerrando. Entonces ya que completamos, ahora vamos con la siguiente parte. Ahora con un color rojo nos vamos a ubicar en medio de estos 2 primeros blancos. Subimos con 3 cadenas. Cargo mi gancho. Y voy a estar trabajando en medio de los macizos blancos. Saco 2 y cierro. Voy a estar trabajando
hasta tener un total de 12 macizos. Saco 2 y cierro. Una vez que ya tenemos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, cargo mi gancho y voy a trabajar de la siguiente forma. Saco 2 y dejamos abiertos. Nuevamente, saco 2 y ya que tengamos estos tres, cerramos juntos, giramos, subimos con tres cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar en medio de estos, dejando estos dos libres al final. Saco 2 y cierro. Vamos a estar trabajando en medio de los macizos de la vuelta anterior. Vamos a trabajar hasta dejar libres tres macizos al final. 1, 2, 3, hasta esta parte. Una vez que ya trabajamos y tenemos libres estos tres, en esta parte vamos a tener un total de 11 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cargo mi gancho, me paso a esta parte, dejamos abiertos, nuevamente, y ya que tenemos de esta forma, cerramos juntos. Giramos, subimos con tres cadenas, cargo mi gancho y nuevamente voy a dejar libres estos dos. Me paso a esta parte. Y ahora voy a trabajar hasta tener un total de 10 macizos. Y al final nos tienen que quedar 3 macizos. Una vez que ya tenemos los 10 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí al final nos quedaron 3 macizos, 1, 2 y 3. Volvemos a trabajar de la misma forma, saco 2 y dejamos abierto. Nuevamente, saco 2 y cerramos juntos. Ahora giramos, subimos con tres cadenas para esta cuarta vuelta y en esta cuarta vuelta me voy a estar brincando estos tres, 1, 2 y 3. Me paso aquí en medio, así, y continuamos trabajando hasta que al final nos queden tres macizos. Ya que nos quedan estos tres macizos, trabajamos igual, saco 2, dejamos abierto, saco 2, dejamos abierto y cerramos. Giramos, subimos con tres cadenas, cargo mi gancho y nuevamente vamos a trabajar dejando estos tres, 1, 2 y 3, aquí en medio. Y continuamos trabajando hasta que al final nos queden tres macizos.
Ya que nos quedan estos tres, nuevamente trabajamos lo mismo. Saco dos, cargo mi gancho, saco dos y cerramos juntos. Giramos, subimos con tres cadenas, cargo mi gancho, me brinco estos tres, 1, 2 y 3. Continuamos hasta tener estos tres al final. Ya que tenemos estos tres, nuevamente trabajamos lo mismo. Saco dos, cargo mi gancho, saco dos y cerramos juntos. Ahora vamos a trabajar la última vuelta. Giramos. Ahora para esta última vuelta subimos con cuatro cadenas. 3 y 4, cargo mi gancho 3 veces, me voy a brincar este macizo y me paso a este espacio, saco 2, saco 2, saco 2 y dejamos abiertos, cargo nuevamente 3, saco 2, saco 2, saco 2 y dejamos de esta forma, cargo nuevamente 3 veces, saco 2, saco 2, saco 2 y voy a dejar sin trabajar este último, ya que tenemos de esta forma, cerramos juntos así y ahora voy a girar de esta forma mi tejido, está así, lo giramos de esta forma. Y voy a estar uniendo a este grupo de cuatro macizos. Unimos aquí en el centro o en esta parte con punto deslizado. Apretamos y cortamos. Y de esta forma nos va a quedar nuestro gorrito. Y es así como vamos a trabajar cada uno de los gorritos. Entonces voy a completar cada uno hasta dar toda la vuelta. Una vez que terminamos cada uno de nuestros gorritos, aquí les comparto el resultado final de nuestra bonita puntilla. El material que utilicé en esta puntilla es hilo cristal en color blanco y rojo. Y también estuve utilizando un gancho del número 6. Espero que les haya gustado esta bonita puntilla de gorritos navideños. Y se animen a llevarla a cabo en cualquiera de nuestros proyectos. Esta bonita puntilla me la compartió nuestra compañera Ruby Azuara.